Eh, bueno, se van a encontrar con un disco que tiene, tiene el trabajo que, que hice durante tres años más o menos, eh, mismo trabajo que tiene la parte de reencontrarme conmigo misma y, y es un disco que habla de amor, que habla de desamor, que habla de, de cómo es eh, volverse a construir después de, de que te rompes en, en un amorío y así, eh, entonces vuelves a... Eh, recuperarte y a nacer de alguna manera y a, a comenzar de nuevo no el disco va un poco de eso pero también tiene mucha influencia de, de agustín Lara y de mi momento con el disco pasado que fue un homenaje a este compositor que que tuve muchas colaboraciones y que estuve con diferentes personas entonces quería eh, volver a ser compositora quería quería volver ese proyecto me hizo despertar otra vez con esta ansiedad y ganas de componer mis propias canciones. Entonces empecé a, a buscar mi música de nuevo y a, a, a tener esta, este largo periodo de, de búsqueda de qué era mi música, etc. Y eventualmente todo este terminó en Hasta la Raíz. También es un disco que está muy conectado con, con México, con, con, con Latinoamérica, con aquellas cosas de México que me inspiran y que se vuelven como en ingredientes, ¿no? Para poder hacer metáforas y para poder hacer las canciones. Bueno, lo que más me empujó en su momento, o sea, vaya, lo que me hizo decir, ya, tengo que esforzarme por hacer mis canciones, era la parte final, digamos, que es para, para mi gusto y mi sensación, la parte donde se cierra el ciclo, que es la parte donde liberas la canción y la gente la convierte en su canción, se identifican con ella, la cantan y se vuelven como tus cómplices, ¿no? Porque porque cantan algo como si fuera de ellos, ¿no? Y es, ese momento me encanta. Entonces esa conexión, ese contacto con el público era lo que yo deseaba muchísimo, ¿no? que, que no se fuera de mis manos, que no dejar de existir al contrario, ¿no? sino que poder seguir haciéndolo. Y la música de Agustín Lara me dio eso, ¿no? me conectó mucho con la gente, pese que no era mi música, me conectó mucho con la gente. Entonces, ese era el motor principal. Pero después, antes de llegar a esta parte que era la del final, la que está sucediendo ahora, después de que hicimos el disco, lo liberamos, todo, eh, mi objetivo más importante era de nuevo hacer canciones, de nuevo escribir temas y buenas canciones, ¿no? eh, Repito, Agustín Lara eh, me hizo exigirme más, o sea, me hizo darme cuenta que para empezar a cantar su música no era tan fácil, no, no, no me permitía mentir, tenía realmente que hacerlo de una manera muy honesta para que sí saliera bien. Entonces eh, tenía y quería hacer lo mismo con mi música. Entonces ahí, pues. Hubo un largo periodo de búsqueda, de componer, componer, de escribir cosas que me gustaban, cosas que no me gustaban. Eh, después de componer con otros artistas, de, de buscar gente para colaborar en esa parte. Y poco a poco ir este, descubriendo las canciones hasta lograr tener eh, 30 canciones, ¿no? que era como mi objetivo. No llegué a las 30, llegué como a las 20 y algo. Pero este pero eventualmente llegó el momento donde dije ya, ya ya. Ahora sí ya, ya tengo los temas. Ahora sí ya tengo algo con lo que puedo hacer un disco de 10 canciones, 12 canciones, 13. ¿Experimentado? ¿Mm? Sí, bueno, es, es es un disco que tiene mucho la influencia de la música de Agustín Lara, también mucho la la influencia de muchos compositores, ¿no? como que también la inquietud de, de, de volver a componer mis canciones me hizo un poco acercarme más hacia compositores que admiro, ¿no? me acerqué mucho a la música de Violeta Parra, me acerqué mucho a la música de Simón Díaz de Venezuela, que, que me inspiró muchísimo, que, que alteró toda mi manera de, de ver la parte de la composición, ¿no? a Caetano Veloso. Escuchar mucho, eh, no sé, artistas como Johnny Mitchell o como, como Nick Cave, como Rodríguez, estos artistas que eran compositores, ¿no? Entre muchas otras músicas y muchos géneros y muchas cosas que venía escuchando. Regresar a, a Lauryn Hill, no sé, buscar estos discos de, 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 de cantantes, artistas, pero que componen su música, ¿no? Como que eso era lo que constantemente estaba. Este, buscando, tratando de empaparme de estos mundos, ¿no? de ver de qué manera yo podría encontrar algo similar, pero con mi estilo, con mi música. Y luego a la hora de hacer los arreglos musicales y, y de pensar cómo, cómo sonaría, eh, pensaba en que quería un disco muy visual, que es así como he pensado todos mis discos también. O sea, cada canción una tonalidad, un color, un... un una fotografía de manejarlo de una manera como cinematográfica, aunque no fuera película ni nada, pero este eso de, de darle vida a las canciones con haciéndolas sentirse como como un mundo, no, cada una de ellas. Uh -huh. bueno, este, hacerlo así. bueno, la idea de los microdocumentales viene de Dorian López, que, que es el diseñador del arte del disco. Eh, él estuvo empapado del proyecto desde el principio. Este, yo le enseñé los demos desde el principio. Eh, él venía escuchando las canciones, sabía de qué venía todo. Le tocó ver la evolución de la música desde que estaba en pañales hasta que ya lo mezclamos, lo masterizamos, quedó este terminado el disco. Entonces, él un día, en una junta que teníamos creativa de ver cómo íbamos a hacer el arte, etcétera, me decía, Nat, yo siento que, que el arte de tu disco tiene que ser una cosa totalmente orgánica. O sea, no, no poner demasiado maquillaje, no usar demasiado vestuario o producción, sino más bien tomarte con la cámara, ponerte muy al natural, que me des tus fotografías de Polaroid, de, de tu teléfono, fotografías que hayan sacado tus músicos, gente que estuvo en el estudio, que me pases ese material y con eso armar. Algo que, que sea muy orgánico, muy natural, muy como, como se hacían los discos antes, ¿no? que, que se mostraba un poco como la tripa del asunto. Entonces seleccionamos esta serie de fotografías donde se pueden ver los micrófonos, los cables, los amplificadores, el estudio de grabación, los diferentes lugares a los que me tocó ir para grabar el disco. Este fue un disco que grabé en, en cuatro diferentes estudios o cinco diferentes estudios. Este, que, que lo fui componiendo en mis viajes, al mismo tiempo que tenía el tour este, de, de Mujer Divina, iba componiendo este disco, entonces fue un disco que le tocó mucho viajar y estar en diferentes situaciones y lugares. Entonces, bueno, eh, a partir del arte del disco eh, surge la idea de hacer lo mismo con los micro documentales y hacer pequeños... Eh, eh, momentos que que puedan mostrar cada una de las canciones en mi canal de youtube para que la gente se deche un clavado a este mundo que muchas veces no nos enseña no que es la parte del estudio donde pues donde estás totalmente vulnerable a veces fluyes a veces no y así no o sea donde se ve otra parte Yo creo que ahorita México tiene un momento increíble en la música. Hace rato me lo preguntaban, ¿no? o sea, cómo como veo la escena de México y la veo fenomenal. C creo que es un momento súper eh, lleno de propuestas, de nuevas propuestas, de nuevos artistas, nuevos géneros. En México está sucediendo algo que es increíble, que, que es que los géneros están dejando de tener barreras. ¿no? La gente se está quitando los prejuicios acerca de, no, esto es pop, esto es muy alternativo, esto es muy rock o esto, o esto es demasiado fresa o así, ¿no? Como que un poco se está quitando de, de, esa, de esa parte, ¿no? Más bien se están abriendo los, los campos, se, se están mezclando los géneros. Ahora de repente empezó a ocurrir este fenómeno de, de mezclar géneros, ¿no? Como mezclar el pop con el género de cumbia. Hay un grupo, Los Ángeles Azules, muy famoso en México, que, que hicieron una mezcla de su música con todos los grupos eh, y todas las bandas que, que están saliendo. A mí no me invitaron, yo me enojé mucho, me sentí mucho, pero bueno. Pero hicieron este disco increíble, eh, donde invitaron a Carla Morrison, invitaron a Julieta, Jimena Sariñana, invitaron a Hello Hijos muchas bandas de México que, que, que están haciendo cosas increíbles y juntaron estos géneros y fue un exitazo, ¿no? A la gente le encantó. Entonces, están sucediendo este tipo de cosas, ¿no? Que antes no sucedían. Aparte de que existen lugares eso, como el Vive Latino, festivales, eh, ya, ahora hay este muchísimos festivales de música, hay eh, muchísimos lugares donde las bandas pueden proyectar su música, donde pueden tener un espacio, ¿no? Muchos foros, muchos venues para tocar. Entonces, bueno, es un momento bueno de la música. Y sí, con las mujeres en especial, sí siento que es un momento donde no solamente en México, sino en Latinoamérica están surgiendo muchas propuestas femeninas, ¿no? ¿Mm? Es casi tu único concierto, además, ¿no? Momento. De momento. De momento. La... Ojalá, cruzo los dedos, porque podamos hacer más conciertos en esa visita. Pues me siento feliz, feliz, la verdad. O sea, a mí tocar me hace muy muy feliz de verdad y, y si es en un festival como el de Code bueno más aún porque pues estoy compartiendo escenario con proyectos increíbles con proyectos actuales no con cosas que, que están pasando ahora y me deja formar parte de, de, de toda esta historia también entonces pues increíble espero que me acompañen que me acompañen por ahí y, y tengo la oportunidad de traer a mi banda y de tocar este disco después de ahora hacer la promoción. Entonces, pues yo feliz y espero si se hagan más conciertitos en ese mismo viaje. Me quedé con ganas de hacer algo con Jero Romero y este... Tuvimos varias medio oportunidades y ya no, lo, ya, no, ya no lo cerramos. Tengo varios amigos aquí. Tengo a Martín Brum, tengo a Campi, eh, varios de los músicos que tocan con Jorge Drexler. Este, bueno, tengo muchos amigos por acá. Entonces, eh, dentro de mis planes está en algún momento darme un, un mes o dos por acá en Madrid para poder hacer esta colaboración. Está un amigo que se llama Charlie Bautista, que toca con diferentes grupos. Y bueno, he tenido muchas ganas desde hace mucho de colaborar con él. Entonces bueno, pues ya veremos cómo se va dando el próximo año de venirme. Y vamos a ver cómo le queda a México, que diga, me voy unos mesesitos de viaje. Porque sí me encanta Madrid y me, me encanta la escena musical que hay en Madrid también.